Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncommy Kids. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer a Miffy con plastilina Play-Doh. Mirad, para hacer a Miffy vamos a utilizar estos dos colores, el blanco y el negro. Y vamos a hacer dos Miffys, una que sea de color negro y la otra que sea de color blanco. Vais a ver, vamos a empezar con la del color blanco. Lo primero que tenemos que hacer es estirar el Play-Doh de color blanco con un rodillo. Perfecto. Una vez estirado, lo vamos a cortar, dándole la forma de la cara de Miffy. Vamos a empezar por las orejas. Aquí tenemos las orejas y ahora vamos a hacerle la cara. ¡Genial! Ya lo tenemos. Vamos a quitar el Play-Doh que nos ha sobrado. Aquí tenemos el contorno de la cara de Miffy en color blanco. Una vez tenemos hecha la cara, vamos a hacerle los ojos y la nariz. Vamos a utilizar el color negro. Haremos dos bolitas iguales para los ojos. Y para la nariz y la boca tendremos que hacer una cruz. Así que utilizaremos el color negro para hacer dos hilitos muy finos. Venga, ahora solo tenemos que colocarlo. Mirad, ya tenemos terminada la primera Miffy. Vamos a ir con la segunda. La segunda la vamos a hacer al revés, en color negro. Así que vamos a coger el color negro y lo vamos a estirar con el rodillo. Una vez estirado, tendremos que cortarlo de la misma manera que hemos hecho aquí, así que venga. Ya lo tenemos. Quitamos lo que nos ha sobrado y corregimos los bordes. Ahora vamos a tener que hacer los ojos y el morrito. Así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero esta vez con el color blanco. Haremos dos ojos y dos hilitos para hacerle la boca.
Genial, pues vamos a colocarlo. Mirad, aquí lo tenemos, ya hemos terminado nuestras Mifis. ¿Qué os parece, amiguitos? ¿Os ha gustado cómo ha quedado? A mí me ha encantado. Os animo a que lo intentéis hacer vosotros en casa. El marrón, el rojo, el naranja, amarillo, blanco y negro. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es coger el color marrón y vamos a separarlo en dos partes, una más grande que la otra. Más o menos así. Una vez separada vamos a tener que hacer dos bolas, así que vamos a empezar a hacer estas bolitas. Aquí tenemos una y ahora la más pequeña. ¿Por qué la hacemos más pequeña? Pues porque va a ser la cabeza de nuestro pavo real. Esta será la parte del cuerpo y esta la cabeza. Para que se aguante voy a utilizar un trozo de palito, podéis utilizar un palillo y lo vamos a colocar justo aquí para que podamos introducir la cabeza. Mirad, ¿veis? Así tenemos ya el cuerpo con la cabeza hecho. Vamos a seguir, ya tenemos el cuerpo del pavo real. Ahora vamos a empezar a hacerle las alas. Para hacerle las alas vamos a utilizar diferentes colores. Voy a empezar con el color naranja y lo voy a estirar bien con el rodillo. Una vez bien estirado, habrá que cortarlo. Para cortarlo, vamos a hacer una forma más recta por debajo y por arriba vamos a hacer unas ondas. Mirad, una, dos, tres y cuatro. Con estas nos van a servir. Vamos a quitar todo lo que nos ha sobrado y esta va a ser la primera parte de las alas del pavo real. Las vamos a colocar justo aquí. Seguimos ahora con el color amarillo y vamos a hacer lo mismo. Estiramos con el rodillo. Y una vez bien estirado todo el pleido, vamos a cortarlo. Esta vez en lugar de cuatro ondulaciones le vamos a hacer tres. Dos y tres. Genial. Esta parte de color amarillo la vamos a añadir justo aquí. Así. Seguimos ahora con el color rojo y también hacemos lo mismo. Estiramos. Una vez bien estirado, ahora esta vez solo haremos dos ondulaciones. Y bastante más pequeñas. Una y dos. Ya lo tenemos. Quitamos lo que nos sobra y lo ponemos justo aquí. ¿Veis? De esta manera nos quedan las alas de nuestro pavo real de diferentes colores. Muy bien. Pues ahora solo vamos a tener que unirlas por la parte de detrás. Apretamos un poquito para que se enganchen y les damos forma. ¡Wow! Mirad cómo queda. Se ven todos los colores. Venga, que no hemos terminado. Vamos a seguir ahora haciéndole los ojos y también el pico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Con el color blanco haremos dos bolitas de un tamaño como este
y las vamos a chafar. Perfecto. Las vamos a colocar en la cara de nuestro pavo. Y con el color negro haremos dos más pequeñas para el centro de los ojos. Genial. Y ya solo nos falta hacerle el pico. Así que utilizaremos el color naranja y haremos una forma de triángulo. Así. Perfecto. Y lo añadimos. Así queda. Mirad, amiguitos, aquí tenemos nuestro pavo real terminado. ¿Qué os parece? ¿Os gustan cómo han quedado las alas de colores? Ya sabéis que podéis utilizar los colores que más os gusten. Quito blanco que sale de dentro de una chistera de mago. Tres colores, el color blanco, el negro y un poquitín de color rosa. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser el sombrero del mago y lo vamos a hacer de color negro. Así que cogeremos una cantidad de color negro y la empezaremos a moldear en forma de cilindro. Así. Perfecto. Mirad, amiguitos, esta será la chistera de nuestro mago, más o menos de esta altura. Y vamos a hacerle la parte de arriba, que será hacer una bolita con color negro y la chafaremos. Nos podemos ayudar, si queremos, de un rodillo. Quizás nos vaya mucho mejor. Y entonces solo tendremos que cortarla. Así. Cuando la tengamos, tendremos que ponerla encima. Así. Genial, pues ya tenemos nuestra chistera de mago preparada. Ahora vamos a ir a hacer el conejito. Vamos a necesitar color blanco y vamos a empezar haciendo las patitas. Cogeremos una cantidad como esta y haremos las patitas. Mirad. Apretamos más por un lado. Mirad, cada patita tendrá una forma como esta. Y las vamos a colocar aquí. De manera que sobresalgan un poco de la chistera. Así. Perfecto. Ahora vamos a hacer la cara del conejo. Cogeremos color blanco y haremos una bolita. Y la colocaremos aquí encima. Perfecto. Ahora vamos a seguir con las orejas. Lo cortaremos en dos y las engancharemos. Le podemos dar la forma que nosotros queramos. Yo las voy a hacer de esta manera, una estará doblada. Y a las patitas les voy a añadir unas líneas. Así. Perfecto. Ahora haremos los ojos. Dos bolitas de color negro. Y con cuidado las engancharemos. Perfecto.
Por último, haremos la nariz y utilizaremos un poquito de color rosa. Pues ya está, amiguitos. Ya hemos terminado nuestro conejito en la chistera de mago. Mirad, para hacer nuestro cerdito vamos a utilizar únicamente el color rosa y luego utilizaremos unos ojitos de plástico como estos de aquí para ponérselos y lo terminaremos. Es súper, súper fácil. Venga, vamos a empezar. Cogemos el color rosa y vamos a hacer una bola como la que estoy haciendo yo ahora y luego la vamos a chafar un poquito con un rodillo. Pero no mucho, más o menos así. Queremos que quede bastante gordito. Para asegurarnos de que queda bien redondo, voy a utilizar un molde como este de aquí para cortar el Play-Doh. Quitamos lo que nos ha sobrado. Perfecto. Y ya lo tenemos. Venga, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer las orejitas a nuestro cerdito. Vamos a utilizar de nuevo el color rosa y lo vamos a estirar con el rodillo. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar dos triángulos. Estos dos triángulos serán las orejas. Quitaremos también lo que nos ha sobrado y mirad, vamos a doblar las puntas. Aquí tenemos una y doblamos esta punta y tenemos otra. Las tenemos que colocar. Genial, así nos queda. Venga, vamos a seguir. Ahora vamos a hacer la nariz. Para hacer la nariz también utilizaremos el color rosa. Y vamos a hacer una bolita. Más o menos de este tamaño. Cuando esté hecha, vamos a chafarlo bien. Y haremos unas hendiduras, mirad. Perfecto, ¿veis? Vamos a colocarlo justo en el centro. Así. Vamos ahora con los ojos. Vamos a ponerle unos ojitos más o menos de este tamaño. Uno por aquí y el otro justo al lado. Y también vamos a hacerle la boca. Justo así. Y listo, amiguitos, ya hemos terminado nuestro cerdito. ¿Qué os parece? ¿Os gusta cómo ha quedado? A mí me ha encantado. Sí, se trata de uno de los personajes de la película Inside Out. ¡Wow! No me digáis que no es chulo. Pues vamos a hacer algo parecido. Mirad, nuestro unicornio también va a ser de color blanco y vamos a utilizar estos colores de aquí para acabar de decorarlo y hacerle bien la cola, hacerle bien la crin y que nos quede algo parecido. ¿Queréis ver cómo lo hacemos? Pues quedaros con nosotros.
Venga, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser el cuerpo del unicornio. Así que vamos a coger Play-Doh de color blanco y lo vamos a ir trabajando hasta conseguir hacer una especie de cilindro. Mirad. Le vamos a ir dando forma. Y que nos quede así. Perfecto. Ya tenemos la parte del cuerpo. Vamos a hacer ahora las patas. Así que vamos a coger también Play-Doh de color blanco. Y vamos a hacer otro cilindro, pero esta vez un poquito más fino. Así está perfecto. Y lo vamos a cortar por esta parte y por esta parte de aquí. Con esto haremos las patas. Haremos pues 4. 1, 2, 3 y 4. Ya las tenemos. Las acabamos de trabajar un poco para que nos queden más o menos iguales. Y ahora las vamos a enganchar aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, con ayuda de unos palillos. Vamos a pinchar cada una de las patas. Y las clavaremos aquí. Ya las tenemos, mirad, ya tenemos el cuerpo y las patas. Perfecto. Ahora seguiremos haciendo la cabeza y vamos a coger Play-Doh de color blanco y lo vamos a colocar justo aquí. Tenemos que hacerle las orejas, así que de nuevo cogeremos blanco y vamos a hacer esas orejas. Venga, vamos a continuar. Ahora vamos a utilizar los colores que tengo por aquí. Voy a coger el color rosa para hacerle el cuerpo. Ya sabéis que es un unicornio. Así que haremos un churrito bien fino. Lo cortaremos por la mitad. Y lo enrollaremos sobre sí mismo. Hasta aquí. ¿Veis? Ya lo tenemos. Ahora solo tenemos que engancharlo en la cabeza de nuestro unicornio. Ya está puesto. Perfecto. Venga, vamos a seguir. Ahora seguiremos haciéndole toda la parte de la crin. Así que cogeremos el color rosa y empezaremos a hacer
churritos también bien finos. Vamos a cortar. Le añadiremos uno por aquí. Otro en el otro lado. Otro por aquí. Y otro en este lado de aquí. Perfecto. Ahora seguimos con toda esta parte. Vamos a coger el color rojo y hacemos el mismo proceso. Añadimos dos en color rojo, seguimos con el naranja. Perfecto, lo tenemos. Ahora que tenemos toda esta parte de aquí, tenemos que hacerle la cola. Y vamos a utilizar los mismos colores que hemos puesto aquí. Por tanto, cogeré el rosa. El color rojo. Y creo que con estos tendré suficiente y los vamos a entrelazar. Así. ¿Veis cómo quedan mezclados? Cortamos lo que sobra y esto lo vamos a añadir aquí al final. Perfecto. Ahora vamos a ponerle unos ojitos a nuestro unicornio. Por aquí. Genial. Y para terminar, vamos a utilizar el color amarillo para hacerle una estrella y colocársela justo aquí detrás. Aquí la tenemos. Perfecto. Y listo, amiguitos. Aquí tenemos nuestro unicornio de colores terminado. Evidentemente es imposible hacerlo como este, pero no nos ha quedado nada mal. ¿Qué os parece, amiguitos? ¿Os gusta este unicornio multicolor? Espero que sí. En color azul.
azul, pero vosotros podéis elegir el que más os guste. Yo lo voy a hacer, en este caso, azul. Y luego necesitaremos también plastilina de color blanco y negro para hacerle el ojito al pez y diferentes colores, como los que tengo en este lado de aquí, para hacer las escamas del pez. Yo he elegido el amarillo, el verde, el lila y el rojo, pero también vosotros podéis escoger los que más os gusten. Venga, vamos a empezar. Mirad, vamos a empezar cogiendo el color con el que haremos el pez y con ayuda de un rodillo estiraremos un poquito la plastilina. No llegaremos a hacerla plana, plana del todo, porque nos interesa que quede un poquito gordito. Mirad, ¿veis? Como queda un poco gordito por aquí. No lo queremos hacer bien, bien plano. Una vez tengamos esto hecho, vamos a recortarlo en forma de pez. Mirad, más o menos haremos así. Lo que nos ha sobrado lo retiraremos. Y con ayuda de las manos continuaremos dándole forma a este pez para que nos quede mejor. ¡Qué chulo, eh! Esto se va pareciendo a un pez. Muy bien. Ya tenemos la forma de pez. Vamos a continuar. El siguiente paso va a ser hacerle el ojito a este pez, así que cogeremos plastilina de color blanco y haremos una bola pequeñita, tampoco muy muy grande. Cuando la tengamos hecha, la aplastaremos y se la colocaremos en la carita de este pez. Una parte del ojo. Ahora haremos con plastilina de color negro la bolita que le pondremos dentro del ojo. Así. ¿Veis? ¡Qué chuli, eh! Este pez. Pues no hemos terminado, que aún va a quedar mucho mejor. Veréis. El siguiente paso. Vamos a completar toda esta parte de aquí, todo el cuerpo del pez, con diferentes escamas de colores. Yo he escogido estos cuatro de aquí, pero recordad, como he dicho antes, que podéis coger los colores que más os gusten. Y de lo que se trata es de ir enganchando de diferentes colores para que quede multicolor. Mira, algo así. Tenemos aquí el amarillo. You know.
Perfecto. Pues ya hemos terminado. Mirad qué pez más chulo nos ha quedado. Una mariquita con Play-Doh. Los colores que vamos a necesitar para hacer la mariquita van a ser solo tres. El color negro, el color rojo y el color blanco. Ven, si queréis empezamos. Vamos a empezar por el color negro. ¿Qué tendremos que hacer con el color negro? Pues mirar, de lo que se trata es de hacer una pelota. Vamos moldeando la plastilina con las manos hasta conseguir una redonda, más o menos así, ¿sí? Una vez tengamos hecha la bola, lo que vamos a hacer es chafarla un poco para que por la parte de abajo quede plana y con los dedos nos vamos ayudando. Venga, que esto ya lo tenemos. Esta es la forma que debemos conseguir. Venga, ¿el siguiente paso cuál va a ser? Pues el siguiente paso va a ser coger el Play-Doh de color rojo y con un rodillo lo que vamos a hacer es estirarlo. Lo vamos a estirar bien. Y cuando lo tengamos bien estirado, vamos a utilizar un molde redondo para cortarlo. Cortaremos y con el molde lo que vamos a hacer es cortar un poquito la punta. Mirad, voy a hacer un corte más o menos por aquí. Y esta parte la voy a quitar. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser cortar por el medio para que me queden dos mitades. Vale, ya las tengo estas dos mitades. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues con un poquito de Play-Doh de color negro vamos a hacer las bolitas que lleva la mariquita en su parte roja. Así que vamos a hacer unas bolitas más o menos de este tamaño. Y las vamos a ir colocando encima. Perfecto, ya lo tenemos. Venga, el siguiente paso pues va a ser colocar esto de color rojo encima de lo que ya habíamos preparado. Lo vamos a enganchar así, por un lado, y haremos lo mismo con el otro. ¡Genial! Mirad, os lo enseño más de cerca. Cuando lo tengamos bien enganchado, vamos a continuar haciendo los ojitos de la mariquita. Para hacerlos vamos a utilizar el color blanco. Haremos dos redonditas, más o menos así, y se las colocaremos aquí. Y finalmente vamos a completar los ojitos haciendo dos redonditas aún más pequeñitas. Una por aquí y la otra por aquí. Y listo. Para hacer nuestra mariposa yo voy a utilizar muchísimos colores. Principalmente voy a utilizar el color lila, pero luego iré decorándola con todos estos otros colores que tenemos aquí. Primero vamos a utilizar el color lila y lo voy a estirar con el rodillo. Una vez bien estirado, vamos a cortarlo de esta manera. Vamos a hacer una línea recta y luego haremos una curva, como si fuese un pétalo. Mirad, os enseño cómo queda. ¿Veis? Vamos a utilizarlo de plantilla para hacer otro más, que será la otra ala de la mariposa. Así
ya tenemos las dos hechas. Y ahora tenemos que hacer dos más pequeñitas. Vamos a aprovechar este pleido que tenemos aquí y haremos lo mismo, pero más pequeño. Esta vez le vamos a dar una forma diferente. Así. Como si fuesen hojas. Quitamos lo que nos ha sobrado y ahora lo montaremos. Pero antes de montarlo vamos a hacer el cuerpo de la mariposa. Voy a utilizar el color verde. Haremos una redondita que servirá de cabeza. La chafaremos bien. Ya la tenemos. Y ahora vamos a hacer el cuerpo. Con el color verde haremos un churrito. Ahora lo chafaremos con el dedo y lo haremos tan largo como sea posible, que luego ya lo cortaremos. Mirad, vamos a unir la cabeza con el cuerpo y vamos a colocar las alas. Una en este lado y la más pequeñita aquí. ¿Veis cómo queda? Y la otra la pondremos justo en el lado contrario. Y la pequeñita también aquí. Como veis, ahora sobra mucho de color verde, pero no pasa nada. Lo vamos a cortar así. Justo hasta aquí. ¿Veis? Ya tenemos la estructura de la mariposa. Venga, vamos a decorarla. Para decorar las alas yo voy a utilizar estos colores. Voy a hacer bolitas azules que iré enganchando. También voy a utilizar el rojo, el amarillo y el rosa. Genial, ya tenemos las bolitas puestas. Seguimos, vamos ahora con los ojos. Para hacer los ojos voy a utilizar el color blanco y el color negro. Haremos dos bolitas pequeñas que chafaremos y las pondremos aquí. Y justo en el centro, dos bolitas aún más pequeñas, así, que harán de ojos. Haremos unas marcas en el cuerpo de la mariposa y con el color rojo le haremos la boca, así. Ya solo nos faltan las antenas, que las vamos a hacer con color rosa. Saldrán de la cabeza y se irán enrollando. Una por aquí y vamos con la siguiente. Y la otra. Y listo, amiguitos, ya hemos terminado nuestra mariposa. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado cómo ha quedado? A mí me ha encantado. Una ranita con plastilina Play-Doh. Mirad, para hacer nuestra rana vamos a necesitar estos colores. Color verde oscuro, verde claro, blanco y negro. Vamos a empezar. Empezaremos con el color verde claro. Yo he escogido este verde flúor. Y lo que se trata es de que hagamos una bola como la que tengo aquí, más o menos de este tamaño. Cuando tengamos hecha esta bola, la dejaremos aquí y continuaremos con el color verde oscuro. ¿Qué haremos con este color? Pues bien, vamos a hacer las patitas de la rana. Así que tendremos que hacer dos bolas más pequeñitas, de un tamaño más o menos así. Aquí tenemos la primera. Y esta será la segunda. Una vez tengamos estas bolas, lo que vamos a hacer es darle la forma de las patas de la rana. Así que las iremos moldeando de esta manera. Aquí tenemos una. Y ahora vamos a hacer la siguiente. Perfecto.
Una vez hechas estas patitas, vamos a colocarlas debajo. Una por aquí. Y la otra en el otro lado. Vale, ya las tenemos colocadas. Ahora el siguiente paso va a ser coger de nuevo Play-Doh de color verde oscuro y hacer un churrito. Más o menos así. Esta será la boca de la rana. Ahora vamos a continuar con los ojos. Cogeremos Play-Doh de color verde oscuro y haremos dos bolitas. Una irá aquí y la otra en el otro lado. Genial. Y para completarlo con Play-Doh blanco añadiremos los ojos. Y unas bolitas negras. Pues ya está, amiguitos, ya hemos terminado nuestra rana con plastilina Play-Doh. Para hacer esta mariposa vamos a necesitar todos estos colores que tenemos aquí. El lila, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Y también vamos a necesitar un molde como este en forma de mariposa. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar con el color lila, es súper fácil. Lo vamos a estirar con un rodillo, pero que no nos quede plano del todo. Más o menos así, un poco grueso. Y marcamos la mariposa. Quitamos lo que nos ha sobrado. Y seguimos, es súper fácil. Vamos con el azul. Tenemos que hacer lo mismo. También quitamos lo que nos sobra. Y la colocamos justo encima. Vamos ahora con el verde. Ahora toca el amarillo. Vamos con el naranja. Y por último, el rojo. Venga, para acabar de decorarla, vamos a utilizar el color negro para hacerle unos ojitos. Y listo, amiguitos, aquí tenemos hecha nuestra mariposa
multicolor. ¡Wow! Mirad, ¿qué os parece? ¿Os gusta cómo ha quedado? A mí me ha encantado el resultado. Una oveja con plastilina Play-Doh. Veréis, para hacer nuestra oveja vamos a necesitar solo dos colores, el color negro y el color blanco. Es muy fácil de hacer. Mirad, vamos a empezar haciendo la cabeza de nuestra oveja. Vamos a coger Play-Doh de color negro y vamos a hacer una bola. Perfecto. Esta será la cabeza de nuestra oveja. Venga, ¿qué más? Ahora vamos a hacerle los ojos. Vamos a utilizar el color blanco y vamos a hacer dos bolitas. Una y dos, que sean del mismo tamaño. Y las alargaremos un poquito. De esta manera. Una la pondremos aquí. Y la otra al lado. Así, perfecto. Para terminar los ojos vamos a hacer dos bolitas pequeñitas. Así, genial. Y con ayuda de una herramienta vamos a hacerle la sonrisa. Aunque a pesar de que el Play-Doh es negro y no se va a ver mucho, pero nosotros lo vamos a hacer. Y también le haremos dos agujeritos. Así. Perfecto. Ya tenemos la cabeza. Ahora vamos a continuar haciéndole las orejas. Cogeremos Play-Doh de color negro y haremos un churrito. Cuando lo tengamos hecho, lo vamos a colocar aquí encima. Estas serán las orejitas. Ahora vamos con la lana que llevará en la parte de arriba. Vamos a utilizar Play-Doh de color blanco y vamos a hacer una bola. Más o menos de este tamaño. La vamos a chafar y le vamos a hacer unos pequeños cortes. ¿Para qué son estos cortes? Pues para darle la apariencia de lana. Los iremos redondeando. Para que parezca la lana de la oveja y lo pondremos encima. Presionamos y listo. Aquí tenemos la cabeza terminada. Vamos a continuar. Vamos a seguir ahora con el color blanco para hacer el cuerpo de nuestra oveja. Así que más o menos calculamos que sea más grande que la cabeza. Creo que con esto tendremos suficiente y haremos de nuevo una bola. Así. Y vamos a hacerle las patas. De nuevo el color negro. Y haremos las patas como si estuviese sentada. Esta será una
y esta la otra. Genial. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar el cuerpo aquí. Perfecto. Ya tenemos el cuerpo con las patitas. Y nos faltan los brazos. Así que con color negro haremos un brazo, que sería la pata delantera, y el otro. Así. Estupendo. Y ahora ya solo nos falta montar la cabeza de nuestra oveja. Aquí la tenemos. Mirad qué chuli nos ha quedado nuestra ovejita hecha con Play-Doh. Mirad, para hacer este caracol vamos a utilizar estos colores. El color verde, bueno, yo he cogido un verde aguamarina, pero podéis coger el verde que queráis. El color rosa y el color naranja. Solo vamos a necesitar estos tres colores. Vamos a empezar, es súper sencillo de hacer. Empezaremos por el color verde y lo que vamos a hacer es darle forma redondeada, intentando que quede un extremo más grueso que el otro. De esta manera. Así vamos a hacer nuestro caracol. Genial. Ya tenemos preparada la forma del caracol. Ahora vamos a continuar haciéndole el caparazón. Es decir, vamos a hacer toda esta parte de aquí con el color rosa. Para hacerlo, vamos a hacer un churrito, más o menos como el que estoy haciendo, y luego con un rodillo lo vamos a estirar. De esta manera. Así. No lo queremos tampoco muy, muy fino. De esta manera nos va a ir perfecto. Y cuando ya lo tengamos estirado, vamos a enrollarlo. Mira, se trata de ir haciéndole esta forma, forma de espiral. Una vez bien enrollado, lo vamos a colocar encima de la parte de color verde. Así. Fijo de esta manera. Genial. Vamos a seguir. Ahora vamos a colocarle unos ojos bien saltones. Pondremos uno por aquí y el otro justo al lado. Genial. Y vamos a hacerle la boca, le haremos una pequeña sonrisa. Genial, así. Ya solo nos falta hacerle las antenas, así que venga. Vamos a utilizar el color naranja. Y vamos a hacer esas antenas. Intentaremos que acaben en forma redondeada, ¿veis? La otra la vamos a hacer igual. Y ahora vamos a unirlas. Una en este lado y la otra por aquí. Ya las tenemos.
Ya solo nos falta decorar el caparazón y vamos a hacerlo con unas bolitas de color verde más clarito. Quedará mucho mejor. Y listo, amiguitos, aquí tenemos nuestro super caracol terminado. ¡Wow! ¿Qué os parece? El verde oscuro y el verde claro. Vamos a empezar. Vamos a empezar por el color verde oscuro. Vamos a coger una cantidad más o menos grande, como esta de aquí, y vamos a trabajarla para darle una forma redondeada. Cuando tengamos la forma redondeada, vamos a hacerla un poco más estrecha de abajo que de arriba. De esta manera, ya veis cómo queda. Genial, ya lo tenemos. Ahora vamos a continuar haciendo las patitas de la rana. Así que vamos a coger dos trozos de Play-Doh que sean más o menos así y vamos a hacer dos bolitas, una por aquí y la otra. Una vez hechas las vamos a chafar y vamos a darle la misma forma que hemos hecho con el cuerpo. Así, genial. Una vez hechas, vamos a hacerle unas marquitas. Muy bien, ya tenemos también las patitas. Vamos a hacer ahora las ancas de rana. Así que vamos a coger también color verde oscuro y vamos a tener que hacer un churrito. Más o menos así. Y vamos a cortarlo por la mitad. Cuando lo tengamos, tendremos que darle esta forma y lo vamos a unir aquí al cuerpo. Mirad. De esta manera. Como si hiciésemos dos orejas. Y lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Enganchamos. Así. Estupendo. Intentando que no se nos caiga. Una vez hecho y bien marcado, vamos a unir las patas que hemos hecho antes. Una aquí y la otra en el otro lado. Fijamos bien y ya tenemos hecho el cuerpo de nuestra rana. Vamos ahora con los ojos. Para hacer los ojos vamos a utilizar también el mismo color verde y vamos a hacer dos bolitas que sean bastante saltones. Las chafaremos un poco y las pondremos aquí. De esta manera estarán unidas al cuerpo de la rana. Venga, seguimos. Para hacerle los ojos un poco más graciosos, vamos a utilizar unos ojos de plástico. Mirad, como estos que tenemos aquí. Y los vamos a pegar aquí al Play-Doh para que quede mucho mejor. ¡Wow! No me digáis que no queda genial este toque. Y para terminar, vamos a utilizar el color más clarito para hacer unas decoraciones como si fuesen unas marcas en la piel. Vamos a ir haciendo bolitas y dos más. Con estas creo que tendremos suficiente. Ahora lo que haremos es irlas colocando en el cuerpo de la rana.
como si fuesen unas verruguitas. Y ya por último, vamos a marcarle la nariz y la boca. Haremos dos agujeritos para la nariz y una media sonrisa. Así queda genial. Y listo, amiguitos, ya tenemos nuestra rana terminada. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado este vídeo? A mí me ha encantado, me parece súper fácil de hacer. Os animo a que lo intentéis hacer vosotros en casa. Bueno, amiguitos, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle un me gusta, compartidlo con quien vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal Aún Como Kids, porque seguiremos subiendo vídeos súper divertidos como este para todos vosotros. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!